Puede que Deus Ex no esté entre las 10 series de videojuegos más conocidas, pero sí está entre las más valoradas, aunque no todos los títulos han tenido la misma calidad. Después de unos años en el olvido, en 2011 la serie renació con fuerza con Human Revolution, y ahora llega la continuación, Deus Ex Mankind Divided. Es necesario saber lo que pasó en el juego anterior, pero tienes un vídeo de casi un cuarto de hora que te lo cuenta. En resumen, la humanidad se ha dividido en dos grupos enfrentados entre sí. Los aumentados, que son personas con implantes robóticos que mejoran sus capacidades, y los naturales, que no llevan implantes. Pero cuando llevaba 6 meses de recuperación, volvieron a atacar Sally Fintos. Mientras juegas, vas descubriendo un entramado de conspiraciones con grandes empresas, intereses políticos y hasta la mafia y organizaciones secretas. No podían faltar múltiples dilemas morales que tocan temas adultos que te hacen reflexionar sobre cuestiones éticas. Vino del avión y asesinó a toda la tripulación. La trama te engancha de principio a fin, sabe mantener el misterio y hay constantes giros argumentales. Empieza algo lenta mientras te va presentando los personajes y la situación del mundo, y luego ya es más movida. Del mercado negro a precios irrisorios. ¿Quiere? Todo esto ya nos suena un poco al juego anterior, ¿verdad? En realidad, Mankind Divided se parece mucho a Human Revolution, y a veces hasta te parecerá que estás jugando al mismo juego pero con otra historia. El estudio ha ido a lo seguro, que tampoco es malo, pero estos 5 años deberían haberse notado más en la jugabilidad. Hay mecánicas que se han quedado un poco anticuadas. Es una aventura de rol en la que tienes distintas opciones para cumplir los objetivos. Por ejemplo, para entrar en un sitio puedes optar por el sigilo e ir esquivando enemigos, por buscar rutas ocultas o por abrirte camino a tiro limpio como si se tratase de un shooter. Incluso hay misiones que podrás cumplir usando tu labia para convencer a tu interlocutor. Hay muchas más armas que en el juego anterior, sobre todo tranquilizantes y no letales. Estás tomando decisiones todo el tiempo, ya sea eligiendo los diálogos o viendo cómo vas a afrontar cada misión, y el juego lo reflejará haciendo que aparezcan unos encargos u otros. El mundo reacciona ante tus actos y sientes que está muy vivo. Es una gran sensación que te anima a explorar todo lo que tienes ante ti y buscar hasta la última misión. Por esto mismo, es un juego para disfrutarlo con calma. No tienes prisa por llegar a los títulos de crédito, porque es agradable leer todo lo que te encuentras y cumplir la mayor cantidad de misiones posible. Los aumentos desempeñan un papel fundamental. Con ellos puedes volverte invisible, piratear con mayor eficacia o levantar grandes pesos, por poner algunos ejemplos. Hay que planificar con cuidado los que te interesa desbloquear antes. Son prácticamente los mismos que había en Human Revolution, pero como novedad tienes unos pocos implantes especiales que no puedes tener activos de forma simultánea. Eso sí, son muy útiles porque permiten piratear a distancia, ralentizar el tiempo o lanzar descargas aturdidoras. Hay algunos detalles que se han pulido respecto al juego anterior, como el sistema de coberturas, mucho mejor, y los tiroteos también son un poco más satisfactorios, aunque tampoco era difícil lograrlo. El enfoque directo sigue siendo la forma menos satisfactoria de jugar, por la sensación que transmiten las armas. Es mucho mejor buscar rutas secretas o usar el sigilo. La inteligencia artificial también tiene algunos problemas. A veces al enemigo le cuesta detectarte incluso cuando estás al alcance de su vista. Esto no quiere decir que el juego sea fácil. Hay bastantes guardias en cada misión. Y si uno te ve, dará la alarma y tendrás que buscar un buen escondite. Listillo. Los escenarios están muy bien diseñados y hay múltiples posibilidades de interactuar. De tamaño son como los del juego anterior, pero son más verticales y tienen más elementos. Quizá por eso extraña encontrarte de pronto en alguna ocasión con paredes invisibles. Además de la campaña, hay un modo de juego, Bridge, en el que cumples misiones contrarreloj en entornos muy cerrados y compites para conseguir las mejores marcas. A medida que juegues, podrás ir mejorando al personaje. Es un enfoque más arcade del juego que no le sienta demasiado bien. La amenaza sufre daños. La dirección artística es sobresaliente. Los escenarios están detallados con mimo, aunque a nivel técnico podría dar más de sí. Los modelados son destacados en los personajes principales y normalitos en el resto. Y hay pequeños problemas, como contadísimos problemas de sincronización vertical en la versión para consolas, o tiempos de carga algo largos, o alguna caída de tasa de imágenes. ¿Has oído la última de NASA? La banda sonora es realmente buena, no es que sea la protagonista del juego, pero siempre está ahí, contribuyendo a reforzar la experiencia. Los efectos de sonido son variados y contundentes, menos los de las armas. Y el doblaje repite los actores de Human Revolution, lo que es de agradecer, aunque no acaban de convencer las interpretaciones.
Eso sí, si no te gusta el doblaje en español, puedes pasarte al inglés. Las cosas, nos estamos acercando al edificio objetivo. Tú primero, Jensen. ¡Adelante! Deus Ex Mankind Divided es muy continuista respecto a Human Revolution, pero la fórmula sigue funcionando muy bien, con una mezcla única de rol y sigilo y un universo apasionante, una potente historia y temas actuales y adultos. No es perfecto, pero tampoco decepciona. Thank you.